Bienvenidos a Scrapcraft. En esta ocasión haremos un mini álbum. Para ello voy a utilizar esta colección de Echo Park que se llama Celebrate Autumn. También este kit de papel de scrapbook lo pueden encontrar en la tienda de Scrapcrafting. Está a la venta y únicamente hacemos envío por el momento al interior de la República Mexicana. Así que si les interesa adquirir este producto, abajito en la caja de información les dejaré el link para que puedan adquirirlo. No olviden ver todo el video, ya que voy a darles un regalito, así que estén al pendientes porque va a salir una tarjetita con papel decorativo o papel scrapbook digital totalmente gratis que lo van a poder descargar, así que tienen que estar bien al pendientes del video para que puedan adquirir su regalo. Entonces, lo primero que haré es ver los papeles que más me gustan para la portada y la contraportada, y también voy a hacer combinaciones para las hojas interiores, y también voy a decidir cuál de estas dos cartulinas van a ser las hojas interiores, así que haré eso y regreso. Para la portada y la contraportada me gustó esta combinación de papeles, ya que realmente le da mucha vista. Solamente que esta será la contraportada y está la portada, ya que siento que a la hora de decorar la portada está muy saturado. Entonces, para colocarle como más elementos decorativos, siento que se saturaría demasiado la portada. Entonces, esta la pondré en la contraportada y la portada. Y también abarcará esta parte el lomo. Y al final elegí esta cartulina como en color cremita, ya que le da mucha vista a la hora de combinar pues todos los colores, la paleta de colores que trae la colección. Entonces, ya muchos me han visto cómo forro la portada y la contraportada, así que ahorita regreso, únicamente voy a forrar estas piezas con la cartulina y ahorita les muestro cómo voy a cortar estas dos piezas para decorar la portada y la contraportada. Y les recuerdo las medidas, que son de 8 3 cuartos por 6 3 cuartos de pulgada, y el lomo es de 8 3 cuartos de pulgada por 1 1/2 pulgada. Aquí ya tengo forrada la estructura base, nos tiene que quedar como una especie de librito, y antes de poder cortar las hojas de papel scrapbook para poder decorar la estructura, vamos a hacer lo que será la encuadernación de espina. Para ello necesitaremos un rectángulo que va a medir 8 1/2 pulgadas por 4 pulgadas, y en este vamos a hacer las siguientes medidas. Voy a utilizar la tabla de dobleces. Y únicamente vamos a ir doblando. También este tipo de encuadernación ya se los he mostrado en varios tutoriales. Nos tienen que quedar como 4 piquitos en donde vamos a colocar las hojas interiores. Entonces vamos a pegar en estos hendidos que se hacen. Ahora vamos a colocarlo en el lomo, y les recomiendo que aquí sí peguen con pegamento líquido, no con cinta doble cara, para que pueda ser más resistente. Entonces vamos a cortarlo a 6 1/2 de ancho, a 6 1/2 pulgadas. Por 8 1/2 pulgadas.
Como ven aquí, queda como un espacio en blanco, pero eso se puede arreglar con decoración, ya sea colocar aquí un adorno o un bolsillo. Y aquí en esta parte haremos un bolsillo. Ya coloqué el papel decorativo en esta parte. Como ven aquí, queda como más espacio que en los otros lados. Entonces voy a ver cómo voy a decorar esta parte para que se vea bien. Y aquí, como les decía, va a sobrar un espacio, pero este lo vamos a cubrir con un bolsillo. Para ello vamos a recortar un rectángulo que viene siendo de 9.5 pulgadas por 4.5 pulgadas. Y les había dicho que era 4.5 y no, son 4 3/4. Entonces haré una marca a 4 1/4. Y de este lado a 1/2 pulgada. Y voy a pegar todos los lados. Ya está listo el bolsillo y vamos a empezar a trabajar con las hojas interiores. Más adelante voy a cubrir esta parte, pero vamos a trabajar primero las hojas interiores. Para ello necesitaremos de 4 piezas de cartulina de 9.5 pulgadas por 6 pulgadas. Y vamos a hacer unas marcas de arriba y de abajo. Y también necesitaremos 4 piezas de 8.5 pulgadas por 6 pulgadas, las cuales van a ir colocadas en la parte de las pestañitas para poder hacer los bolsillos. Les recomiendo que corten las esquinas de manera diagonal. Aquí ya tengo las 4 hojas y lo que vamos a ir haciendo es acomodarlas en la encuadernación. Y para que puedan caber bien, les recomiendo que corten de manera diagonal también la estructura de espina. Ya coloqué todas las hojas interiores y ahora vamos a ir decorando cada una de las páginas. Y este, como les había mencionado, es de 6 por 8.5, así que voy a cortar el papel de scrapbook a 5 3/4 por 8 1/4. Este también lo voy a cortar a 5 3/4 por 8 1/4. Sí, yo creo que a 10 pulgadas.
voy a hacer una marca a 5 3/4. Para que se abra así. Pero estoy viendo que este no combina con este. Voy a buscar un papel que pueda combinar con este de esta manera. Al final opté por este papel ya que combina de esta manera y también así. Y antes de pegarlo lo voy a dejar así por el momento. De este lado va a ir esta página. Esta sí la voy a pegar. Aquí voy a colocar un bolsillo. También lo voy a cortar a 5 3/4 por el ancho que queda. Y voy a poner esta parte de las tarjetas. Entonces también cortamos a 5 3/4 de pulgada por 8 1/4. Corté este rectángulo de 8 1/4 por 4 1/2. Lo vamos a colocar. Primero vamos a hacer una marca de este lado. Sí. De este lado. A 1/2 pulgada. Tengan mucho cuidado que realmente marquen del lado correcto de la cara. Y únicamente vamos a colocar pegamento en esta parte. Voy a colocar esta hojita en la parte del bolsillo. Aquí no llegó, pero no importa porque lo voy a cubrir con un bolsillo. Y el bolsillo va a medir 6 1/4 más medio serían 6 3/4 más medio sería 7 1/4 por 4 1/2. Aquí ya lo tengo, es de 7 1/4 por 4 1/2. Y vamos a hacer una marca a 1/2 pulgada de ambos lados. Y otra 1/2 pulgada del lado lateral. Y lo que quiero es hacer un corte así en diagonal. Entonces ese lo pueden hacer a ojo sin necesidad de medirlo. Voy a utilizar este papel para decorar
este bolsillo. Aunque no combina con este. Bueno, voy a elegir un papel para poder colocarlo en esta parte y continuamos. Aquí ya tengo recortadas todas las tarjetas y lo que iré haciendo es colocarlas en todo el álbum. Las tarjetas de los interiores vamos a recortar 4 cartulinas de 8 1/4 por 6 1/4. Esto para que tengamos unas pestañas o se vean las pestañas. Lo que haré con estas tarjetitas es recortar las figuras para tener más decoración y con las tiritas o algunas cositas que sobran de los papeles de scrapbook voy a hacer unos tiradores en estas partes. Entonces voy a colocar separadores y voy a decorar estas partes. Aquí ya tengo cortadas la portada y la contraportada, así como el lomo. Lo que haré es forrar y acá, y voy a decorar lo que será la portada. Aquí ya tengo forrada esta parte y ahora vamos a hacer lo que será el cierre. Para ello corté un rectangulito, este sí no tengo medida porque dependerá de qué tan ancho lo quieran de la parte de enfrente. Aquí creo que voy a cortar otro cachito. Como lo quiero y lo que haré es colocar